Y en la presencia de los Andes en el Foro Balos 2018, um, un tema que realmente es importante y tiene que ver con uh, las políticas públicas, pero espe específicamente cómo se utilizan las políticas públicas a la luz de la demanda de los nuevos tiempos y a la luz de la demanda en términos de calidad de servicios para los ciudadanos. Estamos con Gonzalo Diegues, quien es eh, politólogo y es especialista del CIPEC. Eh, que es un, un, una ONG destinada al tema de las políticas públicas. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, Rodolfo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, eh, un poco hecha la pregunta: eh, ¿de qué manera el Estado empieza a comprometerse hacia adentro, por un lado, y después hacia afuera en términos de generación de políticas públicas a la luz de todo el avance tecnológico y de todas las demandas que hoy hay en la sociedad? Eh, vivimos en, en lo que muchos autores denominan la sociedad de la información, ¿no? la obra del conocimiento, con lo cual. Hoy las demandas se multiplican de una manera mucho más rápida, mucho más intensa, son mucho más diversas y heterogéneas. Y el Estado tiene que dar respuestas a eso. El tema es cómo lo hace, cómo lo logra. Para eso, definitivamente incorporar tecnologías de información y comunicación e incorporar tecnologías de gestión hacia el interior de las burocracias estatales pareciera ser el gran camino y el gran desafío a recorrer. Y por qué digo el gran camino, pero también el gran desafío. Porque interactuar con las burocracias públicas en el marco del empleo público y en el marco de un empleo que está garantizado por... En su estabilidad por la Constitución Nacional, requiere también de una serie de arreglos y de una serie de negociaciones este, aún más complejas de lo que a veces sucede en, en organizaciones del sector privado. Porque, en definitiva, quizás lo que, lo que está en juego ahí es la innovación en el sector público. ¿Cómo hacen los Estados para innovar? ¿Cómo hacen los Estados hoy para mejorar justamente la calidad de esas políticas públicas, logrando reducir los tiempos en la atención al ciudadano, logrando mejorar la cantidad de bienes y servicios públicos que le proveen a la ciudadanía día a día? siendo a su vez más transparentes en la rendición de cuentas y sobre todo siendo muy responsables en materia del manejo de los recursos fiscales, entonces siendo eficientes y eficaces al momento de administrar en definitiva los tributos que, que todos nosotros como ciudadanos este, pagamos para que haya políticas públicas. Hoy hablábamos de que los, los servicios que brinda el Estado, los servicios básicos, uh -huh. eh, están condenados a ser eficientes uh -huh. porque van a tener cada vez más demanda sí. y cada vez menos recursos. Sí. Eh, es así como se ve el panorama. Definitivamente, y eso es la, la metáfora de muchas veces de la sábana corta, ¿no? En la economía claro. política, que es, bueno, ¿cómo hago para, una vez más, optimizar la provisión de ciertos bienes y servicios públicos, transporte, agua, eh, energía, salud, educación, ¿cómo hago para proveer esos bienes y servicios públicos con una calidad cada vez más creciente, o por lo menos con demandas cada vez más exigentes? y a su vez con recursos que a veces son escasos, o que son en algunos casos más escasos. ¿Por qué? Bueno, porque conviven otros factores, como la informalidad laboral, como la evasión de, este, de impositiva, entonces, digamos, esos son, son desafíos que también afrontan los estados, y por eso, otra vez, el, el punto quizás nodal y el punto de mayor incidencia crítica está en cómo hacen las burocracias para allornarse estos nuevos tiempos, cómo hacen las burocracias para reconfigurar sus procesos de trabajo... Amigarse con la ciudadanía y que la idea del empleo público no sea quizás esa imagen de Gasalla, ¿te acordás, no? Del empleado con el mate bizcochito, sino en... un empleo público que es efectivo, que es eficiente y que brinda respuestas concretas a la ciudadanía. En, en una breve respuesta te pediría: lo que vos me estás diciendo es que hay que profesionalizar al Estado. ¿Cómo se hace para profesionalizar los efectos de que eh, no solo mejoremos los procesos, sino que mejoremos la calidad de los resultados, de la prestación? Es una pregunta muy muy linda y, y muy compleja de responder. ¿no? Eh, en, en principio creo que, que teniendo una mirada integral sobre la gestión del empleo público, lo que yo quiero decir es con esto, primero cumplir con la ley, la ley dice claramente cualquier ley de empleo público, dice, vos tenés que ingresar, los que ingresan a, a trabajar en la administración pública lo hacen a través del mérito, entonces a través de una suerte de concurso o posición antecedentes. Ahora bien, ¿alcanza con un concurso? No, digo, es bienvenido y es súper saludable. Lo que está haciendo Mendoza en este momento el gobierno provincial es realmente muy significativo, es notable y es digno de destacar, sobre todo cuando uno mira el panorama del empleo público en otras provincias, en general en el país. Entonces, los concursos son la puerta de entrada, el ingreso meritocrático es la puerta de entrada y es una condición necesaria, pero no suficiente. Digo, cuando, cuando hablamos de mirar el ciclo integral de la gestión del empleo público, estamos hablando de la capacitación y la formación, en la remuneración también, porque muchas veces los empleados públicos en ciertas áreas, las áreas legales y técnicas o las presupuestarias, con la firma de ciertos actos administrativos son responsables civiles y penalmente por lo que hacen. La pregunta es... Están bien remunerados, están bien capacitados, están incentivados o motivados para hacer esas tareas que tienen con la responsabilidad que tengan en estas condiciones. Bueno, a veces pareciera que no, por eso insisto con esta idea de tener una mirada integral o sistémica sobre la gestión del empleo público. Gonzalo, muchísimas gracias, muy amable por tu participación. No, a ustedes por la entrevista, muchas gracias. Más información en www.losandes.com.ar.